team for us. Nestor has almost 30 years. Travieso has 42 years. I'm only 6 years on the company, but I started with these guys, so very proud and for that. So this is Tabacalera de Garcia, all welcome. And I will also, this is the tobacco receiving area. This is where we get all the tobacco. We have tobacco from all over the world. Indonesia, Cameroon, from Africa, everything. Nicaragua, Honduras, we get everything in the bales. Normally weigh around 250 pounds. They're really heavy, as you can see. And they use it, we use it over and over to use, and sometimes for our packing, packing the boxes, we receive a nice price on the Grupo de Maestros, because we use the burlap to overwrap the box and it gives a nice look. So we always find ways to, you know, make things good for you guys, the consumers. I'm just gonna wait a little bit. ¿Cuánto tiempo para añejamiento ahí? Añejamiento, so that's nice. We receive all the tobacco that we receive, and it goes into the tobacco warehouses. Everything that we put in the market stays at least for 2 years. At least for 2 years, fermenting in the bales. That's fermentation, after añejamiento. Correct. And then that's why we have very good consistency in our blends, because obviously we have a lot of tobacco in our tobacco warehouses. And we have the same process through each bale, and keeps the consistency within the lines of Monte Cristo, Romeo y Julieta. ¿Y cuánto tiempo de fermentación? Porque la fermentación y añejamiento, ¿cuánto tiempo más o menos de media? Sí. Puede contestar en inglés mismo, no hay problema. ¿Qué tiempo de fermentación tenemos? ¿Cuánto tiempo lleva de fermentación acá? En media, depende de la hoja, ¿sabes? Los años de nosotros andan alrededor de 2 años. 2 años. Para fermentación. Ya fermentado, tabaco los almacenes. No, fermentación 2 años. Ya fermentado, ya listo, sí, para consumo. Entonces, después de la fermentación, ¿cuánto más tiempo? De 2 años en adelante. Tenemos inventario de 2 años, 3 años, 4, dependiendo. Just to explain a little bit. Pero de fermentación 2 años. Nosotros realmente no fermentamos aquí. Acá no. Todos los tabacos llegan fermentados. Ya llega fermentado. Exacto, de algunos tabacos que uno le da un toquecito de terminación. Que se fermente en la finca lá en Santiago de los Caballeros. There's some tobaccos that we don't have fully fermented. Bueno. Tenemos algún tabaco que uno ve que le hace falta algo, entonces ya uno lo termina. Sea un pilón, un bulto ahí. 2 o 3 meses. Bueno. Let's go here to tobacco condition. Okay. So this is tobacco condition. This is where the process starts. This is a combination of vinegar and water. It's just to kill all the weevils and all the fungi. Vinegar and not water. Huh? Vinegar. Just vinegar. 10% and 90% water. Why vinegar? To kill the mold. And the weevils, all the bacteria that the tobacco has. And then we put it in the grinder. Is it filler or wrapper? Filler? Filler. Filler. We just put the tip of the tip and then it goes up. Vinegar. Just 10% to kill the mold. Yeah. But, the weevils. Todas las hojas pasan por acá. Todas. Solo este y los brolis. Solo este y brolis. Pero esta aquí es tripa. Esta aquí es la tripa. No, ese es capa. Ese es capa. Entonces capa en brolis. Variedades. Esta únicamente es capa aquí. Pero es uno. Pero para tripa no, para tripa, este es para capa. Tripa no, no, solamente capa. Solamente capa. This is only for the wrapper. Only for wrapper. Muy capa capa. Ernesto. Acá también solamente capa de café. El filler lo vemos en el filler de otros.
por qué vinagre? Para matar el hongo. No atribuye ningún sabor, nada a la capa. Ya cuando se seca, el vinagre no le agrega ningún sabor. Yo hablé con Néstor. Néstor me dijo que no atribuye nada, es solamente 10%. Vinagre de manzana. 10% só, não no outro, tá? E se quiser outro processo. Acá é solamente água. Acá é solamente água. Pero toda a capa passa por allá e depois por acá. Por allá solo Broly, Pensilvania. Ah, para allá Broly. Pensilvania solamente. Las demás capas pasan para acá. Eso es por la dureza del tabaco. Por la dureza. La dureza, las venas son muy gruesas. Y además de eso, por el asunto de inhibirlo, de la posibilidad de moho. Bueno. Es un tabaco que le... Acá, por ejemplo, no hay posibilidad de moho. No, ahí hay. Es que el tabaco es el que tiene la posibilidad. El tabaco maduro y tabaco Pensilvania, Broly Pensilvania, que es lo mismo prácticamente, solo cosechado diferente en diferentes áreas, son muy atraen mucha posibilidad de moho. Bueno. Entonces las otras capas son más lento. Después todo tabaco coge moho en cualquier momento, siempre que las combinaciones del ambiente sea propicia, sí. Cualquier capa que sea, pero la probabilidad es alta allí. ¿Y después entonces, que se moja cuánto tiempo deja ahí? Alrededor de 6 horas. Bueno, então acá la moja y acá que es la parte del vinagre que nos pasamos ahora, esta parte aquí, ó. O vinagre é só para Broadleaf Pensilvania, ou Broadleaf Connecticut, tá? E moja todo. Shooting machine, olha aí, mira isso, bacalhera de Garcia. Essas, por exemplo, essas capas que tem rotas aqui, que bota depois? No, se bota na basura? Não, depende do tamanho. Depende do tamanho, porque há tabaco pequeno. Nós não botamos nada, nem sequer a vena. Bueno, graças, hermano. Depois que se moja, se molha lá a capa, ou molha com o broadleaf, ou se não for broadleaf, faz aquele processo da morra, da chorra. Aí você vem pro... tira ali a dentro, eu falei antes, agora você vem pra seleção da capa que você tem a capa. Você já é o sorting. Vem selecionar a capa por cor, textura, tamanho. We're looking for color, sizes, and grade. When we assign them to the brothers, sometimes you get this. I mean, you get two cuts, but what do you do with it? No, we just apply it to, you know, you cut the area. And then we use it for binders. You can use it for binders instead of a wrapper. Quality, like you said, great. Greatest quality, size as well. For the bigger ring gauges, you need the bigger leaves. Here is wrapper, here is binder. Capa lá no outro lado, aqui é só o capote. Binder. Por as mesmas coisas, tamanho, color, textura, quality, la hoja rota. Si hay hoja rota, por ejemplo, bueno, de capa, el capote no importa porque tú nunca ves el capote. Ah, pero la capa. La capa sí, la capa viene pasa a binder. Ah, la capa pasa a binder. Bueno. Acaba passar para capote. Aquela honra que você me viu,
Andullo. Andullo. Ahora con esto, ¿qué puede decir? Es un tabaco 100% andullo. En Yagua. Pero andullo es una forma de preparación. Ya el tabaco viene preparado ahí, en huerto el vaso. Déjame ver que Néstor te explique mejor, que es el que sabe eso. Bueno. Néstor. Néstor, de otro maestro está ahí. Néstor, ¿se puede explicar un poquito sobre cómo se logra hacer la... ...tres de la punta de la hoja, andullo. O sea, le quita casi todo el palote, vamos a decir así. ¿Se quita qué parte? Todo el tallo, la vena central se quita, se retira, sí, de la hoja. Entonces tú lo vas poniendo en un andullo que lo hace más o menos como de 5 pies. Un andullo tiene más o menos 5 pies de largo. Cinco pies de largo. 5 pies de largo, más o menos. Entonces tú, eso se hace a través de un... Pero se moja hoja a hoja y se pega hoja. No, la hoja, cuando tú lo estás depalillando, para tú depalillar el tabaco, tiene, por ejemplo, esa humedad que tiene ahí. Pero solamente estamos hablando de filler. Filler, pero tú tienes que depalillarlo con cierto nivel de humedad para poder retirarle la vena. Entonces tú lo vas poniendo después en el andullo, en una yagua. ¿Tú sabes lo que es una yagua? Sí, bueno, de la palma real. De la palma real. Entonces tú pones el tabaco y hace más o menos con un peso de 20, 25 libras, más o menos, aproximado. 5 pies y 20, 25 libras. Entonces tú lo amarras con una soga. ¿Sabes lo que es una soga, verdad? Sí. Una soga, y lo mantiene presionado con esa soga. Y repite ese mismo evento durante... Lucrecia, la maestra. Repite ese mismo evento cada semana más o menos. Durante el andullo va en proceso de curación. Está bueno. Durante va en el proceso de curación, tú lo repites eso más o menos cada semana. De nuevo tú a la semana lo... Va mojando y apretando. Lo desenvuelve, ya no vuelve a mojar el andullo. Tú solamente moja la yagua, quita la yagua. Le da humedad a la yagua y vuelve y lo corre en la misma yagua. O si la yagua se ha deteriorado mucho, tú puedes cambiar la yagua ya, pero cuando tiene 5 o 6 aladas. Entonces vuelve y lo cubre y le va dando. Para decirte, para que tengas una idea, el andullo comienza más o menos como un grosor, como un botellón de eso de agua. Un grueso. El andullo es algo grueso, comienza grueso. Entonces tú, a medida que van pasando apretando la semana, le va apretando. Y ya es como cuestión de un proceso como de 6 meses. Hasta un año más o menos te dura tener un andullo. ¿Y después se logra hacer un tabaco con andullo? Después se hace un tabaco con andullo. Aquí regularmente se usa para hacer fumar pachuché. Pachuché. Es un tabaco campesino, un cigarro campesino. Pero no se usa ese andullo para tabaco, para cigarro. Por ejemplo, no se lo ponen de clara la rodera que está atrás de Charo. Atrás de Charo está. Están probando, están haciendo pruebas para hacer cigarros, poniéndolo junto con... Están poniendo un poquito de andullo en los cigarros, cigarros charutos, ¿está? La Aurora, la fábrica de cigarros de La Aurora, tiene un cigarro que le llaman ADN. ADN. Ese es un cigarro que tiene andullo. Yo presumo que ellos le ponen más o menos como un 10%. Tú sabes que es un secreto de cada productor. Sí. Más o menos como un 10%. Porque da una fuerza. Da fuerza, da mucha fortaleza. Pero en ese andullo se pone, puede poner hoja de ligero, viso, seco, cualquiera. Preferiblemente tú debes poner de viso a ligero. Viso a ligero. Sí, porque necesita que sea un tabaco que tenga... ¿Qué tiene, por ejemplo, acá para mirar ese proceso de andullo? No tengo andullo. No tengo. Bueno. Vamos a verlo, muchachos. Muchas gracias, hermano.